Vamos a tratar de sacar en varios tonos un bonito tema que no puede faltar en tu repertorio. Se llama Rosita de Olivo, cover de Los Tigres del Norte. Voy a usar mi acordeoncito, tono fa, posición sol, el cual es el tono original. Vamos a calarla y a tocarla, ¿va? Y para ver en qué tono se puede sacar, ¿va? Este es el tono original, posición fa. Ay, si ven que voy un poquito rápido, es para que no nos tardemos. A mí en lo personal me queda bien. Rosita de olivo, blanca flor de azar, me das un besito cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir. A mí me queda bien, pero hay veces cuando voy a los eventos, si son más de 3, 4 o 5 horas y me toca hacer la de cantante, pues ya se oye un poco cansada la voz después de algunos turnos. Entonces, a veces la toco en re sostenido, un tono re sostenido, posición fa. Me das un besito cuando haya lugar. ¿Ya vieron? Entonces, usualmente la mayoría de las canciones trato de sacarlas en el original, en el que me queda, y todavía un tono más abajo, por si a través del día que uno está cantando, pues se siente la voz cansada, ¿verdad? Entonces no habría problema. Vámonos por posiciones, porque el acordeón está en fa, ¿va? Van rapidito para que vean en cuánto se puede tocar. Esto casi no lo hago porque a lo mejor se escucha medio chuecón, pero es para que te des una idea. Casi no las toco en diferentes tonos, porque ya sé en qué tono mi voz queda para esa canción. Fa y re sostenido, posición sol, posición fa. Pero vámonos por posiciones. Posición do. A ver si sale. En ese tono, pero casi me doy una idea por las posiciones de las escalas. A ver, posición do, re. Mi.
son fan. Es la que casi practico más. Posición original, posición sol, acordeón fa. Posición fa, posición sol, posición la. Posición la sostenido. Bueno, ahí quedó. Como vieron, pues no las tengo muy bien perfeccionadas, porque apenas ahorita las saqué. Pero es porque ya tengo una noción de qué caminito llevar. Cuando mucha gente me dice qué acordeón les recomiendo más para empezar a tocar, yo creo que cualquier acordeón en cualquier tono puede ser útil. El chiste es tener ya un acordeón para practicar, porque las posiciones son las mismas, cambian los tonos. Y lo más importante a veces, es lo que muchos no comprenden, es que cantes una canción en tu tono, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, que Dios me los bendiga. Les recomiendo siempre un acordeón de fa, porque tiene algunos tonos de mi y algunos tonos de un acordeón de sol. Ánimo, bendiciones, espero que les haya gustado este tipo de videos, porque me los están pidiendo mucho.